notaba que me descojonaba de la risa. Pero claro, venía yo de ese área maravillosa. Y después tenía que poner la voz esa de niña histriónica, histérica, loca al coño. Entonces, imagínate. Claro, cuando ensayamos, en recintos pequeños, nos miramos todos. Todos nos miramos. Y la cara que ponían aquí mis amigos era un cuadro. Pero no era un cuadro porque se rieran de mí. No, no, porque querían hacerlo ellos. Estaban locas por hacer la niña histriónica, loca al coño. Total, que en principio empezó el coro diciendo: hombre, a nosotros nos gustaría mucho hacerlo, ¿vale? ¿Podemos? Y yo dije, ah, no, no, sí, sí. Pero lo fuerte de todo no fue esto, sino que los músicos clásicos, todos ellos, dijeron, ¿y nosotros qué? Y lo cantan ellos también. Así que, yo voy a hacer la parte seria, el papel serio, el que se me da también hacer, y ellos van a hacer la niña histriónica loca al coño, y vosotros también. También, ¿no? Y después yo decido quién está más loco de todos, si yo o todos vosotros. ¿Preparados? ¡Sí! Vamos a hacer un viaje de 6 minutos. Que no vamos a parar y va a ser maravilloso. Empezamos.